Desde hace 7 años, el verano en esta ciudad sabe a música fusión. En 2013, Jorge Luis Robaina, director de la agrupación Caramba, y la dirección del teatro Tomás Terry decidieron unirse para crear este festival, donde mezclar ritmos, sonoridades y estilos es el principal propósito. Desde ese entonces y hasta la actualidad, el fiestón ha crecido en público y en participantes. Incluso en la edición número 6 de 2019, se contó con la presencia de artistas internacionales. Sin embargo, este 2020 trae un nuevo reto: realizar el Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar desde las redes sociales y otras plataformas de Internet. Como cada verano, esta séptima edición del Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, conocido como el fiestón, tendrá su séptima edición, pero esta vez con características muy subgénicas. Será un festival virtual con el hashtag 2020, al cual pueden subir sus fotos y videos durante todo el mes de julio. Los mejores conciertos de las ediciones precedentes se transmitirán a través de Facebook, Instagram y otros sitios digitales que se harán eco de un evento que ya está consolidado en el gusto de los cienfuegueros y de los propios artistas que año tras año regresan a la Perla del Sur para defender la música fusión dentro del panorama cultural cubano. Anay González Figueredo, Notisur.